La riqueza natural que esta posee es una tierra privilegiada por ser una pampa. Se sabe que cuando se terminan las cordilleras y empieza la planicie están todas las riquezas de lo que baja de la montaña. Entonces es una tierra muy fértil. Asimismo, la gente, la diversidad de la gente que habita en esta zona es muy interesante y hay muchas culturas que enriquecen el lugar. Es gente muy amable, gente muy sana que busca la hermandad y eso me ha gustado mucho. En el corazón de Ecuador aguarda un paraíso natural, Cumandá, la princesa del Chimborazo. Ubicada entre las provincias de Cañar, Guayas y Bolívar, Cumandá está envuelta por una variedad de microclimas que brindan las condiciones favorables para su desarrollo natural, cultural y comercial. Su ubicación le ha convertido en un punto estratégico para el intercambio de productos de la costa y de los Andes, como las naranjas, plátanos, papa china, panela y caña. La caña de azúcar tiene una connotación muy importante a nivel físico y espiritual. A nivel físico, el jugo de caña se sabe que es la fortaleza de todos los pueblos. Todos los pueblos se han sostenido por la caña de azúcar. Cuanto más formidable el jugo de caña, que es el zumo, el extracto pleno de la naturaleza. Se considera que es la leche de la madre naturaleza. Cuentan que antiguamente el paisaje de Cumandá estaba cubierto por el verde de la caña. Al día se producían miles de litros de jugo que luego eran procesados en trapiches hasta convertirse en aguardiente. Bueno, la caña acá llega de las diferentes partes, sea para aguardiente o sea para panela. O sea que llega primero la caña, de ahí se comienza a moler. Voy a moler unos 2 toneles y ahí el día sábado haré de destilar. Más o menos unas 20 mulas aproximadamente para esos 2 toneles. Saldrá tal vez unos 140 litros de puro. Este puro va a diferentes, va a Guayaquil, va a Cuenca, va a Riobamba. Mensualmente se procesa unos 1000 litros. Sí, pero es que este puro es calidad, este puro es... Con la caña se hace panela también, azúcar, la azúcar morena. Esto ya es... ya casi que desde mis abuelos, toda una vida así. En el tiempo de los estancos, se estableció un límite para la comercialización del aguardiente, pero ante la abundante producción, los pobladores de la zona se idearon los modos para su contrabando. Los señores de Sibambe, de Galte, ellos venían antiguamente acá. Mis papás conversaban que ellos venían en unos burritos y trasladaban el puro a las diferentes comunidades para allá. Nosotros contrabandeábamos por ganarnos el sustento para la vida. Eso le digo, de la tierra nuestra salíamos un día, salíamos a las 7 de la mañana. Llevábamos plátano, papa china, productos alimenticios, el intercambio, ¿no? Aquí nos íbamos, o sea, toda la gente iba a caballo, de diferentes lugares iba a caballo. Traían borreguitos. A cambiar por aquí con panela, con puro, con verde. Se arriaban siquiera hasta unas 50, 60 mulas de puro a darse para allá a las diferentes comunidades. En este escenario nació la Ruta del Contrabandista. Un camino de aproximadamente 84 kilómetros que partía de Cumandá rumbo a Sibambe. El recorrido, que duraba entre 8 y 10 horas, avanzaba desde los bosques subtropicales y parajes andinos hasta llegar al cantón Sibambe. Ahí reposa la figura del patrón Santiago, a quien cada año dedican esta travesía en agradecimiento a los favores recibidos. Es una tradición, es una romería, una fe que uno se tiene. La devoción de la gente siempre le ha traído el santo y se ha llegado a como de lugar a Sibambe. Es una devoción bien puesta, que todos hemos tenido fe en el patrón Santiago. Si nosotros, todo el mundo, seguimos con la tradición esa. Nosotros no podemos olvidar nunca la tradición que tenemos al patrón Santiago. La aventura, la devoción y la tradición han marcado la memoria de los habitantes de Cumandá,
y Sibambe, quienes encuentran en la ruta quizás sus más preciados recuerdos y otros una nueva oportunidad. Hoy, la ruta del contrabandista se ha convertido en un trayecto turístico. Los amantes de la aventura, la cultura ecuestre y las montañas despiertan en sus escenarios vibrantes emociones. Caminatas por los senderos de las cascadas de Chilicay o La Soberana muestran la abundancia de la naturaleza. Los más aventureros pueden disfrutar de travesías extremas sobre ruedas en el bosque nublado del sector Suncamal o practicar canyoning entre sus vertientes. La pesca deportiva y el aviturismo son otras de las actividades que se pueden realizar. ¿Y cómo perderse una cabalgata entre las cumbres que rodean a esta zona? Y si se trata de sabores, la ruta del contrabandista está llena de sabores fantásticos, preparados con el cariño de sus habitantes y las recetas de antaño. Una vez al año, los antiguos contrabandistas se reúnen para revivir estas tradiciones, compartir anécdotas, disfrutar el paisaje y reavivar su fe en una ruta que marcó sus vidas. Atardeceres dorados contemplan grandes historias, esas que se construyen con esfuerzo, fe y tradición. Una tradición que cada año despierta con fuerza con el galopar de los caballos.